Y bien amigos, bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo. ¿Qué les tenemos ahora? Pues aquí esta vaca chapoteando, para que vean que estamos en invierno. Ahí va, chasquido tras chasquido. Y esta mejor ya en el monte, en el zacate decimos aquí. Pues este es el rancho La Esmeralda de Don Jovel y tiene disponible estas vacas de la raza Gir. Recuerden que esa raza es muy resistente al calor oriental, y si usted la mezcla con una Holstein, pues tendrá una vaca resistente y buena para producir leche. Así es que aquí está el producto, lo más calientito que tiene Don Jovel para todos ustedes. Ahí estamos, descendiente de Sansao y de otras vacas, con registro o sin registro, él tiene, porque algunos así quieren también, así es que hay de todo un poco. Algunas vacas que ya están paridas, otras que todavía no, pero están a punto. En el caso de los toretes, hay rejeros que ya casi están a punto de trabajar. Todo, todo ahí disponible. Y si alguien dice, pues mire, yo quiero así las pajillas, pues también ahí se les brinda. Cualquier cosa, entonces, llámenos y nosotros le vamos a dar el contacto de Don Jovel para que así ustedes puedan llamarle directamente a él sin ningún problema. Y si tienen ya contacto con Don Jovel, porque ya le han tratado antes o ya le han comprado, pues vuélvale ahí a preguntar, no hay ningún problema. Así que ahí los dejamos con este pequeño video para que ustedes se deleiten y vean todo detenidamente. Saludos amigos, seguimos, ya les vamos a pasar más material aquí en su canal El Salvador en el Campo. Saludos.